De toda la gente que has conocido, que no son poca gente, eso es algo que no se puede negar. Las puñaladas cuando llegaron, ¿de dónde te vinieron? ¿De tu entorno más cercano o de la gente que menos te lo esperabas? Siempre las puñaladas vienen desde donde menos te lo esperas. En ese caso, la persona que más considero que me traicionó fue Jaime García Legaz, el que fue secretario de Estado de Comercio. Porque era una persona, no es que fuera cercana, era tan cercana que es que estuvo hasta en un funeral de un familiar mío, o sea que hasta ese nivel. Pero bueno, también lo tengo olvidado, o sea, al final en la vida no hay que vivir con rencor y no hay que vivir en el pasado, y eso yo, gracias a Dios, lo hago muy bien. Lo que pasa es que es verdad que recordar estas cosas pues no le gusta, y de hecho lo intento evitar. Cuando alguien me conoce y le fascina la historia, lo que sí le pido es que, si es posible, que no hablemos, porque es verdad que lo tengo todo bastante superado. Evidentemente tendré traumas, ya se lo dije una vez al psiquiatra, digo, tengo el síndrome postraumático, y me dijo, no, todavía no, porque todavía no ha ocurrido, o sea, todavía estás sufriendo, el síndrome postraumático ya vendrá después. Has estado a tratamiento, has estado a tratamientos. De hecho, hay un informe que yo lo he leído, que consta en sumario, en el que la propia médico forense diagnosticaba que tenías algún tipo de trastorno. Sí, hay varios informes forenses, uno de parte y otro que me vieron cuando llegué al juzgado también. Esta pregunta, sí que si quieres no la contestes, ¿vale? Porque es muy personal, sí, pero sí. Si tú quieres. ¿Qué has estado en psicólogo? Sí que te lo digo porque lo has dicho tú públicamente, sí, sí. O sea, en eso no hay ningún problema. ¿Pero sigues a tratamiento? No, pero quiero volver. Pero no por nada, ¿no? No porque creo que todo el mundo necesita ir al psicólogo. O sea, creo que es bueno. Que un profesional, sobre todo yo que tengo muchísima exposición pública, viene muy bien. Es que yo además lo aconsejo, que creo que es bueno. Es verdad que me he refugiado en el deporte, que también lo aconsejo, te cambia la vida. Y el deporte, comida sana, hábitos saludables. Viendo las imágenes que hemos visto antes, ¿no eres de los que la noche te confunde? Pregunto. Bueno, me confunde más la tarde que la noche. ¿La tarde? Sí. ¿Eres más de tardeo? Soy más de tardeo. Sí. Sí. Y he pasado y estoy cambiando las copas por cervezas. Bueno, eso. O sea que no aguanto hasta muy tarde. Yo a las 2 ya estoy. Me estoy haciendo mayor. Es que he subido al tercer mayor, piso. Mayor, con 30 ya, años. He subido al tercer piso y ya cada vez me gusta menos la fiesta. Nicolás, ¿de verdad que estás diciendo a la gente que nos está viendo, que no son bastantes cientos de miles, que te sientes mayor con 30 años? Bueno, creo que es que he vivido muchas cosas que tenía que vivir y otras que no tenía que vivir desde muy joven. Entonces es verdad que cuando ya vives mucho, pues evidentemente no te sorprenden las cosas. Y cuando no te sorprenden, pues te aburres un poco. Entonces tengo que guiar bien ahora mi futuro, que estoy en el camino y estoy feliz. Y el otro día, que es lo que ha dicho mi madre, es que cuando me vino la inspiración por la noche, dije, tengo que aprovechar y todo lo que quiero hacer en estos próximos meses y años, pues definirlo bien y hacer las cosas bien.